llegado el momento de establecer comunicación en vivo con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Buenas tardes, querida compañera, y muy buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua, que celebra todos los días con agradecimiento la paz. Y más los fines de semana, cuando nos unimos la familia a celebrar que vivimos en paz, gracias a Dios, que vivimos unidos como familias y comunidades, gracias a Dios, que vivimos trabajando con tranquilidad y seguridad para prosperar, para continuar progresando, para continuar alcanzando nuestro sueño, creando el porvenir que merecemos. Fines de semana con alegría en grande, con esperanzas crecientes, esperanza, alegría, confianza en Dios, valores, identidad, cultura, celebración de la vida, celebración de la luz, celebración de todas las verdades que son nuestras y que todos los días ratificamos en afán de concordia, de paz, de alegría, decíamos, de prosperidad. Y compañeros, compañeras, son 11.800 actividades las que tenemos este fin de semana. Festivales, carnavales, actividades culturales, los aguizotes, esta noche en Masaya, desfile de aguizotes, los duendes, la carretanagua, la cegua, el cadejo, la llorona, todos los mitos y leyendas de nuestra cultura popular, máscaras y disfraces que las manos creativas de los artesanos de Masaya elaboran para estos días de celebración identitaria, popular, de alegría de vivir en paz. Las artesanas también elaboran las cotonas que hemos desplegado tanto reconociendo nuestro vestuario, nuestra identidad en nuestro vestuario, cotonas y trajes de precisamente los disfraces que acompañan las máscaras de papel. Más de 20.000 personas año con año se congregan a participar de una u otra manera en esta gran algarabía de cultura, tradición y paz, o paz, patria, cultura y tradición. Estamos también celebrando, compañeros, compañeras, el Festival de Arte y Cultura Caribeña en nuestra capital, ahí por la Plaza de la Revolución, y danza contemporánea, Día Internacional del Artista, Palo Lucio en San Francisco Libre, Carnaval de las Victorias en el Crucero, festivales departamentales. Nandaima está de fiesta, celebra su aniversario número 133, cantidad de eventos, deportes, 3.600 actividades de todas las modalidades deportivas, actividades recreativas también en puertos turísticos, cruceros familiares, elecciones de reinas en todos los municipios donde celebran fiestas tradicionales o celebran aniversarios de ser ciudades. Boxeo, velada especial, Nicaragua versus Puerto Rico, aquí en el Polideportivo Alexis Argüello. Hay competencias, juegos juveniles, competencia de taekwondo en el Polideportivo España. Y sí que es interminable la lista de alegrías, algarabías y celebración de la vida milagrosa de la juventud y las familias nicaragüenses. Son 800 ferias de la economía familiar y de gastronomía popular en tantos municipios. Artesanías decembrinas, los concursos municipales también desarrollándose y expoferia en Matagalpa, café, Nicaragua es café, atol de ánimas en Granada, en diríamos, y luego, además, compañeros, compañeras,
ferias de salud, destinos turísticos, más de 600, todos los destinos turísticos en fin de semana se llenan de alegría familiar. 123 festividades tradicionales y religiosas también desarrollándose este fin de semana, 12 corridas de toros y 7 fiestas tradicionales populares. Tenemos 4 hípicas: San Rafael del Norte, Pueblo Nuevo, Santa Teresa y Nagarot. Una buena noticia también es que la plataforma internacional Planeta Solitario, Lonely Planet, con más de 50 años de estar dedicada a viajes y a turismo, está representando o presentando a Nicaragua, nuestra Nicaragua, bendita, 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 de paz y bien, como el tercer mejor destino a visitarse durante el próximo año. El libro digital Los Mejores Viajes del 2024 tendrá a nuestra Nicaragua en el tercer mejor destino o como el tercer mejor destino. Y bueno, nos sentimos contentos, nos sentimos más bendecidos. Sabemos que esto va a atraer a muchos visitantes y sabemos que valora el visitante, la visitante, la paz, la seguridad y nuestras bellezas patrimoniales, sobre todo ese carácter cálido, ese carácter especial del pueblo nicaragüense. Una de nuestras bendiciones, somos un pueblo animado, alegre, gentil, además muy gentil con los visitantes, y todo eso lo reconoce el que nos visita, que quiere además volver. Tenemos compañeros, compañeras, también a los bomberos trasladando carros y camiones para Ayapal, en Jinotega, donde se inaugura este martes la estación Niños Héroes de y Mártires de Ayapal. Luego tenemos Mulucucú el 14, el 21 Paiwas, Ubu Norte, el 28 Plan de Granma, Huihuilí, Jinotega. Y vamos adelante. En vivienda que entregamos hoy en San Dionisio, 24, 21 y 24, es decir, 45 en Ciudad Sandino, 7 en Matagalpa, El Coral, El Rama, Desembocadura, San Isidro, Mozón, Tenandasmo, más de 4, La Concordia, El Rosario y Somotillo, Movimiento de Tierra en Somotillo para la urbanización Bismarck Martínez y la Concordia y el Rosario con más viviendas, calles, caminos, puentes y obras de drenaje en La Conquista, Belén, Diriamba, Nindirí, Ciudad Antigua, Ciuna, Pueblo Nuevo, Nueva Guinea, La Reinaga, Seba, Cotipi, Tap, Parque de Feria, instalación de luminarias en el Parque de Feria de Monimbón, Masaya, estadios, polideportivos, parques, interminable la lista. Gracias a Dios. Bendiciones y victorias. Bendiciones en seguridad, trabajo, prosperidad y nueva victoria. También ENACAL anuncia el viernes 27 las nuevas oficinas, está inaugurando oficinas de atención en Chinandega para las familias que... tenemos lanzamiento y presentación de finca de tecnologías agropecuarias en San Fernando, Nueva Segovia. Esto es el día de mañana y lleva el nombre de Heroica Batalla de Teotecacinte. También tenemos cuántos árboles, 600.000 plantas sembradas en esta semana, ya para 16.600.000 en la campaña de reforestación verde, que te quiero verde. Luego, compañeros, estamos por alcanzar la meta en la matrícula 98.5 al día de hoy. Y luego tenemos también nuevo proyecto de infraestructura. Esto es en San Antonio, así se llama, Anexo San Antonio, el centro, en el Tuma La Dalia. Encuentros pedagógicos para planificar el buen cierre del ciclo escolar, desarrollándose este fin de semana.
Tenemos también, compañeros, las teleclases, 4.660 se han transmitido al concluir este mes de octubre, se habrán transmitido. Tenemos también, compañeros, compañeras, al INATEC con talleres de innovación, carreras técnicas, docentes de carreras técnicas, y en el Centro Cultural Politécnico No Volveré al Pasado, don José Coronel Urtecho, exposición de mitos y leyendas con más de 50 obras de artistas plásticos. Tenemos títulos de propiedad, 450 el día de hoy en Villanueva, Corinto, San Miguelito, Granada, San Marcos, La Paz de Carazo, El Rosario, Huihuilí, Belén, San Jorge, La Sabana, Palacahuina, Somoto, León, La Paz Centro, Nagarote, Bluefield. Todo esto cubriendo, asegurando a las familias de todos estos municipios, más de 450 familias, en su condición de propietarios legítimos de las lotes, de las parcelas donde trabajamos o vivimos. Tenemos también entrega de créditos del 30 de octubre al 3 de noviembre, usura cero, a 5.000 protagonistas, 1.200 grupos solidarios, 100 municipios, y además hoy 1.000 protagonistas, 260 grupos solidarios, 45 municipios. Tenemos, compañeros, compañeras, el Plan Nacional de Restauración, Vigilancia, Protección del Sistema de Iluminación Pública, entregando en el barrio San Luis, histórico barrio de la capital, para 7.400 hermanos y hermanas que disfrutan y resguardan. También en la comunidad o el barrio Ricardo Morales del municipio de Managua, Ricardo, comandante Ricardo Morales Avilés, se entrega la normalización de la energía, y donde están atendidos 1.200 hogares y más de 6.200 hermanos y hermanas. Así estamos. Mejoras en el puesto de salud de Ciún. Brígida María Espinosa Centeno es el nombre, para atender en mejores condiciones a 1.300 hermanos y hermanas. Y luego también esta tarde se dará a conocer el comunicado del INE, donde se establece que continúan protegidos, congelados, todos los derivados del petróleo, para pensando siempre en el bienestar de las familias nicaragüenses. Así estamos, compañeros, compañeras, asumiendo siempre la responsabilidad que nos corresponde, como en este caso de la energía, que con todo el corazón hemos trabajado para que beneficie a las familias nicaragüenses cada semana la relación de precios nacionales y el mercado internacional. Un abrazo grande, compañeros, compañeras, que tengamos un buen fin de semana, lleno de cariño, de unión familiar, fortalecida nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios, porque sabemos que con buen corazón y grandes esperanzas vamos adelante, y es nuestro el porvenir. Y por eso también decimos cada día siempre más allá, en el nombre de Dios. Abrazo grande.